Oye, este 8 de abril viene este maravilloso eclipse, el cual nosotros vamos a viajar hasta un estado bastante cool llamado eh, New Hampshire. Uh -huh. Uh -huh. Que la que hay, Corillo. Oye, este, by the way, Corillo, eh, suscríbase en al canal. Suscríbase en el canal si todavía no están suscritos. Sean parte aquí de la familia. Vamos rumbo a los 2.000 suscriptores. Así que es muy importante que tú cheques si estás suscrito y si no estás suscrito, te hagas parte de la familia aquí de Kenny Valen TV. Porque obviamente es muy importante y nos ayuda a crear más contenido, o sea, si tú le das like al contenido, te suscribes, eh, lo compartes, y tu pana, y tu ma, y todo el mundo se suscribe, YouTube nos ayuda a seguir, pues, que el contenido siga este, creciendo, y tú sabes, pues, podemos hacer proyectos aún más grandes. Tenemos un montón de cosas pendientes, un montón de proyectos que ustedes prontini y se van a estar dando cuenta. Eh, nada, espero que estén bien, Corillo. ¿Cómo tú te sientes con este famoso eclipse? Pues... Um... Me siento excited porque nunca le habían dado tanto, ¿cómo se dice eso? Tanto, ¿cómo, cómo, se, ¿cómo se dice eso? Que tú vas para el supermercado y ves gafas de Eclipse, cosa que nunca había visto antes. Acho, Todo el mundo sí. habla del Eclipse. Regularmente, eh, el último Eclipse, mírate esto, el último Eclipse que pasó eh, fue por la noche. Y yo me fui a hacer, yo para ese tiempo estaba trabajando haciendo Uber. Y me fui a hacer Uber y fue que descubrí que había un eclipse en medio del eclipse. ¿Tú te acuerdas de eso o no? Ajá, nah, pero tú sabes que yo nunca he visto un eclipse. Yo en te mi mandé fotos y todo Pero en fotos, tú sabes en hey. fotos, pero en persona nunca he visto yo, un eclipse. Ojo, eh, estoy echando gasolina para irme a hacer Uber y llegamos así. Ah, puñeta, ahí no hay un eclipse ahí, yo no sabía. Y nah, le mandé nah, foto nah. a Valentina. Pero que es como que... Bien diferente porque uno va para las tiendas y ve. Sí, porque este es diferente porque no va a ser un eclipse por la noche. Nosotros y muchos de ustedes están acostumbrados a ver los eclipses por la noche. O so, por eso es que están. Entonces, este va a ser por el día. Es por eso que necesito unas gafas. Para que no te quedes ciego. ¿Me entiendes? Por Pero, los rayos del sol. Yo no sé si ese eclipse es el que. ¿Te acuerdas cuando fuimos para la feria de Big E? Que en una de las casas, sí, ellos estaban regalando gafas. Eh, para ser específico, en la casa de New Hampshire. Ajá, ellos estaban regalando una, una gafa y una, un librito. Era ese, sí, para pero el especialista. Time out, time out, Corillo. Oye, mira, acomódame que estoy patas ajibas, mira y cogen. Oh, yeah. Yeah. Oye, si ustedes quieren cogir el corillo, este, pueden tirarnos, ir a Water, ah, no, mira aquí, ir al lobito aquí el loguito aquí, tienen el loguito aquí, tienen ahí. Ya literalmente estamos de visión sin límite, mira, visión sin límite visión sin límite, Ajá. gorra, visión sin límite, jacket visión sin límite, todo visión sin límite aquí. Dale, ¿qué estaba diciendo del, del, de Biggie? Nada, que, que en esa casa de New Hampshire estaban dando, regalando gafas, uh -huh. que irresponsablemente No las guardamos. Uy, y ajá, no nosotros a la, la cogimos, pero no sé dónde están. Y, no, y estaban dando un librito. Porque eh, yo estaba haciendo una, una búsqueda y en New Hampshire va a estar el eclipse, se va a ver más. Ajá, ¿cuáles son? Tú hiciste la búsqueda. ¿Cuáles son los estados que más van a tener eh, visibilidad en este eclipse? P pues si no me equivoco, Ohio es el número uno donde se va a ver más. Eh, va a estar Vermont, New Hampshire, Maine. Eh, no estoy segura de lo otro, pero era... ¿Qué área es esa? ¿Al norte o al sur? Al noroeste. Ajá, más para el noroeste. Duro. Oye, este, déjame saber dónde ustedes están ubicados y de dónde van a ver el, el, el eclipse. Eh, este va a ser un eclipse muy, muy raro. Creo que el, el, el próximo eclipse como este se va a dar, se va a estar llevando a cabo en 300 años. O sea, ninguno de nosotros, 300 y pico años, eh, a partir de, de abril 8, eh, que van a poder ver otro eclipse como este. Así que este, ninguno de nosotros vamos a estar aquí en este planeta para poder verlo. Así que si quieres disfrutar de esta maravillosa este vista astronómica, y pues. Tienen que ver este, este maravilloso eclipse. Ajá, pero ahora yo estaba viendo ahí en TikTok ah. que no sé si es la gente como que haciendo más escándalo por lo que va a pasar, que estaban diciendo que se preparen, que compren comida, que le echen gasolina al carro, que porque supuestamente no va a durar. Eh, se, se supone que dure tres minutos, ¿verdad? Lo que pasa es que el, el anterior, si no me equivoco Ustedes me pueden corregir, fue el anterior O oh, el anterior, pero estoy casi seguro Que fue el anterior en de este eh, Hubo un eclipse parecido a este Donde eh, el sol Se iba a tapar, pues, obviamente por la luna Por cuatro minutos, que es exactamente eh, Lo que vamos a estar experimentando Entonces, eh, ¿qué pasa? Que terminado, Terminó siendo un par de meses De oscuridad Ajá, pero la pregunta es a mí yo no sé si tú me la vas a responder, verdad. Pero cuando hay un eclipse se colapsa todo, como que no, va a haber, no hay electricidad, no hay nada, porque están diciendo que, que se va la señal, que un montón de cosas. Pues mira, ¿no? yo no te voy a, yo no tengo como una, una contestación para eso. Pero obviamente o estamos, este planeta funciona. Ajá, por, la luz por, solar. El, por la, por los rayos, por la luz del sol, por la Ajá. luna por la noche. La luna es nuestro satélite, literalmente, Ajá. controla la ola, controla un sinnúmero de cosas más. Entonces, pues, eh, casi siempre, casi siempre extienden a que cuando hay eclipses, que son cuando las dos están ahí una tapando a la otra, están comprometiendo los horarios, en este caso, un, un montón de cosas. ¿Qué es lo que pasa? Que obviamente existen Teorías Como la de Egipto Donde hubo Creo que fue Cuatro meses De, de, de oscuridad eh, de, Pues entonces Es por eso Que de repente Ahora todo el mundo Está como que llenen El carro de gasolina Porque obviamente Están diciendo Según varias teorías De que Se puede quedar Sin señal Todo Que todo Deje de funcionar Recuerda que este mundo También este eh, Es controlado Mucho por, por Por la señal Por internet ¿Tú te imaginas Este mundo sin internet? Um. Muere. todo las tarjetas de crédito oye si tú eres millonario verdad y tú tienes tarjeta de crédito y no hay internet papi tú eres un pobretón igual que yo ¿Entiendes? oye es en lo que qué estás buscando ahí no que estoy mirando si cuánto es lo máximo que puede durar un eclipse solar para que afecte el mundo es que pero... es bien complicado porque si duró si duró cuatro cuatro meses o dos meses o tres meses en Egipto y no voy, todavía estamos aquí no nada creo que pero por eso que la, la gente está diciendo que que se preparen con comida, que con el tanque lleno, que los teléfonos cargados, que porque no va a haber señal. Y tú sabes, la gente, hay gente que se aprovecha de eso y se Ajá. sale todo de control, que incluso ese día que van a haber patrullas por todo lado, que no va a haber escuela. Lo de la escuela lo he escuchado. la escuela el lunes? No, no he chequeado en el calendario de él, pero no ha mandado nada, pero... No sé, yo había visto creo que en internet que no van a ver. Probablemente cómo. no, porque igual nosotros vamos a estar en otro lado. este Antes de decirle más detalles de dónde nosotros vamos a estar ya y todo eso... Ya tú dijiste dónde íbamos a estar. Sí, pero los detalles, los detalles, no hay detalles. Oye, este, este episodio ha sido traído a ustedes por Visión Sin Límites. Eh, Visión Sin Límite es una compañía que se dedica a hacer estampados de camisas para compañías, restaurantes o personal. Si tú estás en un cumpleaños y necesitas camisas personalizadas, comunícate con nosotros en Visión Sin Límites LLC en Facebook, Instagram. Y tito o se pueden llamar al 203-410-8371. Hacen sticker, lápices, de todo taza, llavero. Ahora se llavero. llavero, todo lo que necesiten lo hace Visión Sin Límite con una calidad premium y un precio súper económico. Así que este, no pierdas esta oportunidad. Visión sin límite, 203 410 8371 Dile que viene de parte de ni Valente TV y que ni Valente TV son los que te van a tener. hasta para el eclipse y si se va la luz. Oye, si tenemos? ustedes quieren camisitas de, de, de Wow, oye, ponte pon, unos diseños de Gleese ahí, ponte este unos <laughs> diseñitos de Gleese y ponlos ahí, que eso es rentable, oye, resulta que yo me di la tarea, eh, y la voy a decir, porque este, hay muchos que se están, ¿me entiendes?, este, eh, hay muchos, hay mucha gente que se va a querer copiar y todas esas cosas, yo no estoy para que se copien. Eh, yo decidí buscarla con Valentina, eh, Dónde va a ser el, uno de los mejores lugares para eh, que el eclipse tuviera una mejor visibilidad. Eh, descubrimos que Ohio es uno de ellos. Ohio no podemos ir porque Ohio no Dios, lastimosamente. Vamos a ir la semana de arriba del... Clima. Hey, en Ohio, sí, vamos a estar el 13 crazy. de abril, vamos a estar allá, así que el Corillo de Ohio, suscríbete a este canal y nos vemos allá, que vamos a estar, creo que son como tres días allá, así que nos vemos allá, gorillo. Oye, este, empezamos a buscar lugares cerca que tuvieran una buena visibilidad, entre ellos estuvo Vermont, Maine y New Hampshire. Obviamente, si ustedes nos conocen, nosotros hacemos viajes de turisteando y un sinnúmero de cosas más. Este, y hemos visitado las, eh, el estado de Vermont muchas veces y siempre hemos querido estar en el lugar en el, en el estado de New Hampshire, pero no hemos ido todavía. Así que aprovechamos este momento para irnos a New Hampshire. Vamos a estar creando. Vamos a estar rentando un hotel. Tenemos un hotel que, que pues que nos dieron. Y vamos a tener una visibilidad brutal sobre este eclipse. No tan solo eso, que tengo planeado eh, hacer un podcast afuera mientras el eclipse está saliendo nosotros estamos hablando aquí una mierda cabrona ajá no ¿y, y quién fue la de la idea tú ajá entonces ah, pues a yo que nadie no como tú te, ah, antes que me copien la idea sí, ¿no? antes de que nos copien porque es que vamos a estar allá entonces yo no sé porque están diciendo que se va al internet y todo entonces bueno, yo voy a tratar va de a ser estar todo... live ese va a ser mi meta es tratar de irme live no sé cómo sea el internet en el, en el hotel. ¿Cómo son los internet en los hoteles? Ni idea. Ah, pues cuando hemos ido han funcionado. Funciona bien. Pues lo, mi plan es tratar de ir live ese mismo día, hora antes del hotel, de, de que empiece el, el... No, y tratar de hacerlo afuera. Sí, eh, no, es que se va a hacer afuera. Hay un lugar, si es ese hotel, ¿verdad? ¿eh? Ajá. Va a ser un hotel donde le vamos a brindar un... un... Y hoy da miedo también. ¿Tú eh. ¿No te imaginas que se... Que... Tú sabes que pase lo que están diciendo que se vaya la luz por cuatro días y, y que nosotros ahí cuatro días haciendo poca en el monte por allá, uy, no te Bueno, Doria, estamos aquí. Yo, no, yo lo que quiero, Ok, El punto de esto es cachar, este, que nosotros estamos haciendo poca y que Ajá, de repente todo, se, todo bien, se ponga oscuro así, bien brutal. Es vamos, eh, vamos a hacer una camisa ultravioleta, que cuando se apague la cámara nos brillemos. Imagínate, <laughs> nos tenemos que llevar unas luces, necesitamos las luces porque... De camping. Hey, no este, este ah, si, si de camping. Necesitamos es, comprar las gafas porque sin gafas no podemos hacer podcast, ah, nos quedamos ciegos. Ya, la, las gafitas también. Necesitamos una, una cosa, las cosas, nos estamos preparando, tenemos un par de días todavía. Eh, no, eso es lo que mi tenemos... amor! Faltan tres semanas. Dos Por semanas. Eso, dos Está bien, dos semanitas tienes para comprarte una gafas que venden aquí en el, el supermercado. Ajá, y chequea a ver si hay todavía. Más vale que hay, si no lo miras así. Ajá, si tú me quieres decir a mí. Un... <laughs> Corilla, ¿dónde ustedes van a pasar el eclipse El chiste de nosotros es eso, entretenernos hablando con ustedes aquí en el live. Vamos a estar probablemente live en Facebook en, eh, y en YouTube. Para que ustedes, pues si están trabajando, pues vean el eclipse con nosotros. No puedo apuntar una cámara mía porque se me jode el lente, pero este vamos a estarle escribiendo el evento. Yo me imagino que tú la vas a poner de los no, aire, no, no, no. se te va a olvidar que. No, o no, le va no, a comprar no. una caja la ponte cámara. Seria, ponte seria, seria. Oye, pues nada, eso es lo que tenía para contarles sobre el famoso eclipse. Este eclipse no va a volver hasta 300 años, así que Ajá, va a ser sí, algo histórico. Eh, también va a ser uno de los más largos que se va a demorar cuando ya el, el, la luna cubre a, por completo el sol, o el sol a la luna, viceversa, este va, va a quedarse así por cuatro minutos. Una no es como que dura cuatro minutos el, el, el eclipse. Eso empieza así, ti, 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 ti. cuando se queda ahí, va a durar cuatro minutos de noche y después va a empezar a verse la claridad. Una pregunta, ¿eso tiene hora ya o eso solo...? Paso. Eh, a ver. no lo he mirado, es que yo no he estado pendiente. No, pero cuando han pasado esos eclipses que son por la noche, ¿te dan una hora o, o solo sí, tú sí, estás? Ellos a dicen, empieza ir? tal hora, no, mami, porque empieza a tal hora y termina tal hora. Pero es por eso, eso que saben lo, que pero eso lo, se va a eso lo, cuatro minutos. Eso lo, lo dicen cuando, el día antes o. No, ya, eso de estar, pero pues si por algo saben que se va a durar cuatro minutos, mojón. ¿Y cómo ellos saben eso? Porque estudian, no como nosotros, somos unos brutos. Brutas tú. Oye, fuera de eso, estuvimos comiendo en otro restaurante. Nosotros hemos dedicado a, a hacer varios reviews de ciertos restaurantes. Fuimos para uno de los favoritos. Oye, ustedes, si no han ido a Texas Roadhouse, y esto no, ellos no me están pagando por esta promo, eh, pero si están viendo esto, papi, te cooperen. Eh, en Texas Roadhouse venden los mejores steaks. No tan solo que vendan los mejores carnes, sino los pancitos. Pero ha llegado un momento donde Valentina ahora solamente quiere ir a comer allá, pero para ir a comer pan. Y que yo, yo puedo apostar que hay mucha gente que es como yo que va para los restaurantes a comer la pues No es por nada pero uno come veces el appetizer y ya está lleno de tanto como. no esa eres tú porque tú te comes un montón de, de y tú también de pan que tú estás buscando en el teléfono no que dice que en la totalidad comenzará en Texas a las 1:27 y 27 y va a finalizar en Maine a las 3:35 son la so, nosotros estamos como por el área de Maine verdad o Ajá. no son como a las 3. pues tú sabes que nos vamos nos vamos a tener que quedar en el hotel el domingo porque tú no haces check-in hasta las 3. Pero um, vamos a tener todo ready. Sí, pero ellos no te van a dejar hacer check-in hasta las 3. ¿Y? Vamos, no a, estar va el live, de vamos a estar en el, live. ¿Cómo vas a estar en live si no puedes hacer check-in? Eso es lo que te quiero decir. Pues que nos cogen previsto. Las cosas imprevistas son mejores. Pero que tú no, que tú no entiendes. Esto no, te, tú no Por es imprevisto. es Ay, Esto no man. es imprevisto, no puedes entrar al hotel a quedarte a poner las cosas en el cuarto, a ponerte listo, a salir a su piscina, a salir donde está su área, porque no ha hecho check-in. Está bien, cariño, lo que tú digas. Entonces, este, ya olvidemos ese tema, suelta eso. Este, Háblame de Texas Roadhouse. Nah, que yo voy para allá a comer pan, that's it. ¿Y eso es todo lo que tiene que decirle eso? Y para todos lados a comer el appetizer, that's it. ¿Pero por qué tú haces eso? Pues porque es muy bueno y ya estoy llena. So tú no, ok, Valentina, eh, explícale bien a la gente, explícale bien a la gente. ¿Que le explique qué? Tú te das hambre en, en la casa. Ajá. Pues algunas veces, por ejemplo, es que es bien raro porque en Texas, um, yo solo como costillas, ¿verdad? Porque la carne, yo, soy, yo no sé si soy el contrario de la gente, pero la carne a mí me gusta bien delgadita, no me gusta gruesa. So... Yo com no, no quería carne. Quería, pero no así de esas gordas que venden ahí. Y quería costillas, pero no tenía como esas ganas. So, queríamos el appetizer so, so, tú, tú decides. Ah, sin contar que cuando, ok, checate esto. Llegamos a la fila, eh, nos entran, nos dan pan, dos bandejitas de pan. Y Valentina dice a la mesera, oye, estás listo. Y ahí estoy listo porque yo cojo la, 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 ventana, la, la vitrina, cojo una carne y ya yo sé lo que yo quiero. Los nenes saben también que, en cielo, un carnicero como yo come mucha carne. Así que ya sabemos. Valentina es la única que come costilla todos los tiempos que va para Texas Rojas. Y le dice a la señora, déjame mirar en menos. No, pues porque quería algo diferente. No ¿Y qué que terminaste cogiendo? Costilla. Y hay <laughs> Tú siempre vas a coger costilla ya. No, pues no. Y yo sé por no. qué. No. Tú vas a coger costilla porque a ti te da pereza mirar ese menú que tiene tantas no, cosas. No, porque a veces no entiendo lo que dice. Pues entonces no será más fácil decirle dame las costillas, porque ahora sí, modo de preguntar porque tú eres malo traduciendo. No, pero ahora este existen estos menús virtuales donde tú los puedes ver y mirar el menú antes. Yo siento Ajá. que todo el mundo cuando va a un restaurante ya debe saber qué quiere comer. Sí, pues hay algunas ocasiones que es un conjunto y hay gente que no quiere comer eso. So, tú vas allá y, oh, voy a tratar algo diferente. Sí, pero es que tiene, ok. Como, y a la final, como, pues, ay, no, pues, voy a coger lo mismo porque tengo pereza de mirar todo eso. Sí, pero hace años atrás eh, tenías que llegar al restaurante para ver el menú. Ajá. Ahora tú puedes ir de camino al restaurante viendo el menú. Y yo no voy a hacer eso. Pues, Propongo a todos los seguidores de aquí de Kenny Valent y a ti que cuando vayan a un restaurante, ¿verdad? Ya estén mirando el menú porque uno como mesero pierde dinero. No, yo entiendo, yo entiendo, pero que fue solamente en esa ocasión, porque yo no hago eso siempre. Que no tenía. Es que estábamos pasando por esa crisis de que nos enfermamos todos y teníamos, estábamos como con todo bien revuelto y como que no, no tenía así ganas de comer no y te voy a decir cómo funciona en el otro restaurante en Bridgeport cuando nosotros fuimos tuviste el menú antes de llegar y ya sabías que querías el perro caliente y querías. Pues el porque otro. es español. Si es español para mí es más fácil, si es inglés es más complicado. ¿Cuántos años que tú llevas aquí en inglés? Como uh, 13, 14, 15, 20. <laughs> Entonces, este, se supone que sería lo suficiente tiempo pues para mí. Pues sí, que... pero ¿Qué no que no me gusta. Ah, ya me va genial. Ya. Yeah. <laughs> 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 Nada. Oye, el mesero pierde dinero cuando tú esperas. Así que no dejen el mesero esperando. Ya ustedes saben, por ejemplo, si yo quiero... Mírate esto, mira que fácil. Dime un restaurante y yo te voy a decir exactamente lo que quiero. Da un break, espérate. Pero, restaurante que nosotros no, típicos, típico, no me venga a. Da un esto. break. Dale, no, que no hay break. Se sumba eh, uno detrás de otro. Espérate. Pero empieza el más básico y sigue aumentando. Ok, el de, el, el, de, el de. ¿Cómo se llama? Hook and Reel. Hook and Reel, pues no, pues ya es un bol ya es un bolso lleno de, de marico Ya es un bolso. ¿Eso te ah. lo pidía? No. Pero Fafu, de... tantas cosas que nosotros vamos. Dime un eh, rápido. Eh, um, McDonald's. Pisma, rápido. Ay, qué bustero. Tú no comes eso siempre. Pismar sin papas, dos por cinco. El, lo, lo, Ajá, do, el taco do, veo. Taco. El... La bolsita, la bolsita. La cajita esa de, de dos chalupas, con carne y papa y okay. toda esa huelga. Popeye. Pues es la chicken wing que están bien duras. Eso rápido. Oli Garden, la ensalada y sopa. Ah, viste, esas son las entradas. No, pero eso viene con el miedo. Ah, no, ya tú, perdiste. Tú perdiste, tú puedes... no, perdiste. <laughs> tú vas para Oliver Carter nada más a comer ensalada. Ya tú perdiste. Perdiste ya. Okay, no, hay, pues. no hay chance. Pero entienden el punto, entiende la lógica. No, no, Aprendan no venga a criticar lo que si, que si eres ir. lo mismo. No, venga a criticar si tú eres lo mismo. Aprendan a. a, hombres, a al final, hombres al final. Hombres <laughs> al final. Aprendan <risa> a, 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 a saber qué quieren comer antes de llegar a la gente. Pero es que yo siempre sé qué quiero comer. Oye, y tipen, bueno, ¿qué ¿tú, tú piensas de la gente que no da buena propina? Ah, que son una mierda. Oye, yo, Porque yo eso lo... es el trabajo de la persona. Yo, de esto, yo, yo digo, yo los otros días, yo le. A esa muchacha de Texas y yo le di un par de pesos extra. Porque. Nosotros... Yo, la mejor. Yo digo no, que la mejor. No, y nosotros llegamos, el restaurante cierra sí a las 11. Ay, si a... no hagan eso, yo odio <coughs> eso. Yo odio eso. Y eso que nos trataron bien, yo no quería ir porque ya había tenido mala experiencia. Y yo dije, voy. ¿A qué yo hora voy, llegamos? Ajá. Ja. Cerraban a las 11, llegamos a las 10 y 40. Llegamos a las 10. Y ya como las i 40 por ahí. Entonces ordenamos, nos dieron la soda y ordenamos. Y ya eran como las y 55 entre que ay, nos sí, dieron la vergüenza. soda y pusieron la orden. Nosotros Yo, terminamos yéndonos ay, de ahí no, a las 11. No me media. gusta eso, pero este caripelado. ¿qué? Pero la tipa salió ganando, se ganó el No, time, y así que nos trató bien y todo ahí. Usualmente uno va y le pide algo y se les olvida o se demoran mucho. Y Ajá. ella estaba ahí seguro la porque dura. se quería ir, pero no, no demostraba como que esa rabia. Eso hay porque todo llegan a la Eso hora. se ganó, porque son es una pana dura, muy dura. Un charo para esa muchacha que no sé quién es, pero trabaja en la Y me acuerdo rodada. cómo. <laughs> y probablemente la ve, no me acuerdo, pero activa súper buena gente. Nada, Corillo. Eh, Eclipse viene pronto abril 8 un contenido super mega loco vamos a estar haciendo con ustedes que es en con nosotros todo el tiempo me da muchas gracias muchas gracias a todos los que nos siguen y nos alegra mucho que nos sigan y nos va a poner muy feliz si nos siguen <laughs> por favor síganos este, y, y va a ser inolvidable si, si no nos siguieran, síganos. y la pasaremos brutal Sino sí, sí, no, sí. Oye, eh, síganos en todas las redes sociales como Kenny Valen TV en Facebook, Instagram, TikTok. O me pueden seguir aquí en Kenny Valent Conforme, en mi página personal, para que tú sabes, rompamos ahí bien chévere. Este, ¿valen ¿cuáles son tus redes sociales? A mí me pueden seguir en Kenny TV, o me pueden seguir en Valen TV, o me pueden seguir en Facebook como Valentina Lopera, o nos pueden seguir en TikTok como Kenny Valen TV, o nos pueden seguir en Visión Sin Límite LLC. <risa> ¿Ya? <risa> ok, corrilla, recuerden. Siempre, Siempre feliz, feliz, nunca triste. triste. No fuimos. <laughs>